Instituto de Desarrollo Urbano afirmó que la obra de la avenida 68 y la obra de la avenida Ciudad de Cali avanzan con normalidad. Esto después de que el día de ayer la Personería de Bogotá alertara por un retraso de casi 2 años en estas dos importantes obras. La Personería de Bogotá aseguró que actualmente las obras más significativas del sistema de Transmilenio enfrentan retrasos de hasta 2 años adicionales, con adiciones presupuestales que superan los 20 mil millones de pesos. Estas obras son la construcción de la troncal de Transmilenio por la avenida 68, que tiene en varios grupos de obra un retraso de más del 10%. La otra gran obra es la troncal de la avenida Ciudad de Cali, en donde solo el grupo 3 y 4 presentan avances del 10% y el 3% respectivamente. Frente a este informe, el Instituto de Desarrollo Urbano afirmó que las obras avanzan según lo programado. Hay obras que van a terminar en 2028. Efectivamente, los contratos van a terminar en 2028 porque tienen 5 años de mantenimiento. Pero la etapa de construcción de esos contratos va a terminar entre el 2024 y máximo el 2026. El Instituto de Desarrollo Urbano además precisó que en la avenida 68 ya se han comprado 564 predios de los 690 que necesitan para la ejecución del proyecto. Y en la avenida Ciudad de Cali ya se cuenta con 577 predios de los 637 requeridos.